Venga, vamos allá. Primera noticia del día que me ha dejado totalmente impactado. ¿Qué coño es esto, tío? Realmente lo digo. ¿Qué coño es esto, hermano? Esto es una burrada, ¿eh? No tiene sentido, hermano, ¿eh? Bro, esto va a ser... Además, ahora que ya hemos visto cómo funciona el formato de la Liga Bazoka, tío, no tiene ningún sentido esta batalla. Es una... Mirad, es una batalla entre dos tíos que se hicieron conocidos por batallar, pero que de ambos me gustan más sus temas que sus batallas. Para hacéroslo claro. O sea, para mí son mejores escritores que batalleros. Factores. Entonces, si son mejores escritores que batalleros, nos van a dar una batalla escrita increíble. Creo que son dos perfiles muy parecidos en lo lírico. Son profundos. Son intensos en su lírica. Suelen tirar hacia lo poético. Hacia... Digamos, lo profundo, lo que he dicho, ¿no? Muy cultural. Réplica es más cultural, ¿no? Pero los dos son muy profundos. Y bueno, pues hablando de esta batalla, tío, yo creo que estos tres rounds que tiene, que son rounds, para ser una escrita los considero cortos. O sea, los rounds de línea 16, por ejemplo, eran más extensos en general. Aunque después cada uno hace lo que quiere, ¿eh? Creo que este tipo de rounds más cortos benefician en un principio al tipo de freestyle, al tipo de lírica, mejor dicho, en este caso de Stuart, ¿no? Creo que Stuart parte con una ligera ventaja. Creo que Replik va a tirar más a lo poético, al viaje ese astral que tiene él siempre, ¿no? De intentar llevar... las líricas a otro plano. Stuart va a hacer un ataque mucho más directo. Los dos con una carga poética muy grande, ¿eh? Con una carga de profundidad muy grande. Y va a ser una batalla impresionante. Yo lo que te digo, con estos dos nombres, no sé yo si les va a servir con esa sala pequeña que alquilaron, que era, bueno, más que nada era un bar, ¿no? Era un bar pequeño, una sala pequeña. Creo que tendrán que hacer este segundo evento en un sitio más grande, ¿no? Hombre, porque habrá mucha gente que quiera ir a verla. Ya hay tickets, ¿no? Lugar y tickets próximamente. Para mí, Stuart parte con una ligera ventaja. Creo que son dos MCs que se parecen mucho en lo profundo. Sinceramente, creo que Stuart, que Replik es más filosófico que Stuart. Stuart es más profundo y te da más lecciones de vida, ¿no? Es la lección de vida contra la filosofía, ¿no? Diría, sería como el título de la batalla. Va a estar increíble, tío. ¿Tienen hype por la batalla? ¿Les causa hype? A mí mucho, la verdad. Que yo sepa, nunca les he visto batallar en escritas a ninguno de los dos, ni a Replik ni a Stuart. Ahora no me viene en la cabeza. Igual Stuart sí ha hecho alguna escrita, ¿eh? No lo sé, pero creo que sí han hecho alguna escrita. O si te causa hype. Me llaman algo más las locuras de Replik. Es posible que me pueda el hype, pero la verdad me causa curiosidad cómo va a rapear el dios Replik. A ver, yo creo que para haceros una idea de cómo va a rapear Replik, lo que tenéis que ver un poco es cómo escribe. Porque para mí, en una batalla escrita, si quieres ver cómo va a atacar un MC, tienes que mirar cómo escriben sus temas, ¿no? Y ya os digo que Replik en sus temas es súper profundo, súper ducho con la técnica, es muy preciso con la técnica. Y creo que va a hacer un tipo de batalla parecida, mucho vocabulario. Mucha técnica, mucha profundidad, mucha filosofía. Eso va a ser el tipo de batalla que va a plantear Réplica. Por su lado, yo no espero algo tan complejo de parte de Stuart, sino que espero algo más profundo, más emocional, ¿no? Buenas, tío, ¿cómo estás? Esto es una extracción de un directo en Twitch. Y estamos en Twitch cada día a las 7 de la tarde hablando sobre las principales noticias de actualidad en el mundo del freestyle y las batallas de gallos. Y además reaccionamos a cosas candentes o cosas que de verdad nos interesen.
Pásate por ahí y déjame tu Prime. Un abrazo. Ah, y suscríbete a este canal. Vamos a por los 100.000.